En lo que va del año se han recibido 15 quejas de agencias de viajes establecidas por no cumplir con el contrato al 100% y cerca del 80% han sido desahogadas a favor del consumidor, informó Alejandro Raúl Salas Domínguez, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor. Hemos tenido alrededor de quejas, sobre todo las denuncias se van casi que directamente a la policía virtual. Hemos tenido alrededor de 15 quejas en donde casi el 80% se ha desahogado de manera favorable y son empresas que están establecidas, Despegar, Best Day, tipo esas empresas que ya están muy establecidas y que incumplen con alguna cancelación, por ejemplo, de una compra que se hizo. El consumidor lo que va a ir es a ver si le regresan el dinero y si está dentro de un periodo que marque el contrato, se le regresa. Los montos de recuperación han sido arriba de los 50 mil pesos, aunque se han registrado casos de que los consumidores no pudieron recuperar ni un peso, por lo que se recomienda a las personas verificar que las agencias de viaje sean confiables. De recuperación que hemos tenido de alrededor de 50 a 60 mil pesos, que prácticamente ha sido el 80% de lo que han perdido, hay ciertos parámetros o porcentajes que a veces ya no pueden recuperar porque ellos firman un contrato. Entonces la recomendación es que pues compren en agencias de viaje establecidas. Aparte se les otorga un distintivo por la Secretaría de Turismo. Son algunas recomendaciones que le hacemos a los consumidores. Además, el mismo delegado señaló que para esta temporada vacacional existe otro problema, que son las de las agencias de viaje por redes sociales y en ocasiones son apócrifas y son más difíciles de sancionar. Así que lo más viable es acudir a un lugar ya establecido y seguro para evitar contratiempos. Con edición de Ismael García, informó para Quiero Noticias, Eric Ramírez.